días, amigos, bienvenidos al canal. Un saludo a todos, nuevamente haciendo otro video pescando truchas. Ya que no nos ha ido tan mal esta temporada, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y no olviden suscribirse a mi canal como Adictos a la Pesca con Pelón Hernández. Dale click a la campanita para más notificaciones. Y bueno, no perdamos más tiempo, vámonos. Usando estas moscas que me mandó un amigo de Michigan, se llama José. Su canal de pesca es Tocayos Fishing. Es el que hace estas mosquitas. Esta parece un gusanito con bastante brillo y plumitas o pelitos. También tiene como un ojito. Y las truchas les gusta. Las atrae mucho lo que es brillo, y esta es la que tiene muchos brillos. Este río tiene un poco de corriente. A mí me gusta ponerle un flotador pequeño. Siempre le dejo más o menos como 2 pies o 1 pie y medio, depende de la corriente del río. Es el tanto que yo le voy a dejar a mi mosca, para que caiga hasta el fondo pero no se atore en las ramas y las piedras. Y bueno, vamos a hacer unos tiros a ver si ganamos capturar algo. Vale, amigos, truchita, mi segundo tiro. Ah, mire, la agarró de la pura tortita. La trucha arcoíris. Está chiquita. Se puede la mordida. Estas moscas son muy efectivas porque tienen muchos colores y tienen como plumitas o parecen pelitos, y es lo que atrae a la trucha. En mi segundo tiro capturé esta trucha arcoíris. Este es un río con un poco de corriente, le pongo un flotador y ya para que no se atore la mosca en las piedras y en las ramas. Estas son las que más enganches he tenido el día de hoy. Tiene mucho brillo, parecen un gusanito o parecen como un animal peludito. No sé si puede ver. Son las que más enganches he tenido el día de hoy. He capturado 2 en lo que llegué. Llevo pescando como media hora. Vamos a ver esta otra media hora, y si no, nos movemos de lugar.